Si existe para mí un objeto amadísimo y preciosísimo en esta vida, son mis patines. Hola, ¿qué tal amigos de Have a Nice Day? Sean bienvenidos de nuevo a su canal de patinaje en español. Para los que son nuevos, sean bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Por favor, no se les olvide suscribirse y darle click a la campanita para que YouTube les avise así de rápido cuando yo subo un nuevo video, porque yo subo un video al menos una vez por semana, pero el día es así como random, normalmente son los lunes o miércoles o viernes, pero todo depende, puede ser sorpresa, entonces activen esa campanita. Bueno, me dejaron un comentario por ahí que querían saber qué patines uso yo. Quiero decirles que yo uso unos patines Rydell Silver Star, que son estos. Bueno, son unas botas Rydell Silver Star y unas cuchillas marca Paramount del modelo C9. Me he dado cuenta de que hay mucha desinformación acerca de las botas. La gente cree que las botas varían de precio dependiendo de la marca y no. De lo que dependen los precios son exclusivamente de qué nivel es la bota. Estas son botas de nivel bastante alto, son el equivalente de unos Icefly de EDEA. Y las amo muchísimo y les voy a contar en este video por qué, cómo las elegí, por qué las amo y cuánto tiempo llevo con ellas y por qué se las recomiendo muchísimo. Aunque cabe mencionar que estas no se consiguen en México, todo esto yo lo mandé pedir por internet. Soy súper fan de mandar pedir todo por internet y les voy a contar por qué. El año antepasado yo llevaba apenas 8 meses con mis botas Jackson Competitor, que se suponía que eran una muy buena marca y les había invertido porque supuestamente iban a durarme más, o eso me habían recomendado en la academia en la que yo tomaba clases. Pero resulta ser que pues a mí no me duraron tanto esas botas, me lastimaban mucho, no eran adecuadas para mi tipo de pie. Cuando empecé a hacer desplantes, como a las 2 o 3 semanas, se explotaron. Les voy a poner una fotito porque de eso le tomé fotos. Se explotó la pintura y se empezaron a desgastar. Entonces empezaron a aflojar y mi coach me sugirió que ya era tiempo de empezar a ver comprar unos nuevos patines. Y lo cual fue un duro golpe para mí porque yo pensé que me iban a durar al menos 6 meses más. Y no fue así. Entonces empezamos a ver. Hicimos una larga investigación y después de como 2 meses llegamos a la conclusión de que yo quería unos Rydell. Ok, eran unas botas Rydell, al menos Flare, que el nivel Flare, déjenme les digo que son unas botas con soporte nivel 70 y que te ayudan a hacer saltos hasta simples y dobles, ¿no? Pero yo la verdad estaba en mi perspectiva, y dado que a mí ya no me crecen los pies, que pudiera comprar unas botas muy altas para que me duraran el mayor tiempo posible, de ser posible 2 años, lo cual es una locura porque normalmente las botas duran como que entre año y año y medio. Pero hicimos una fuerte investigación y la verdad es que yo quedé encantada con las botas Rydell Silver. Ahora, déjenme les digo que Rydell Silver está muy fuera de mi presupuesto. Y yo empecé como a sentirme un poquito decepcionada, ¿no? De que iba a tener que comprar las botas anteriores a esas o unas incluso más bajas. Y ya me había hecho la idea, excepto que el viernes negro me metí a investigar a ver si había alguna oferta por ahí. Y encontré que hay un vendedor en eBay que se especializa en patinaje y que además vende patines y botas de Rydell con pequeños defectos estéticos. Entonces yo compré estas botas y resultó que tenían algunas rayaditas de pintura, algunas cosillas así menores que la verdad no se veían mucho y que gracias a eso estaban a la mitad de precio y las compré. Y como les decía, estas son el equivalente de las EDEA Icefly, o sea, son unas botas bastante elevadas, sin embargo el precio no se compara a nada. Mencionar que no se compara si las compran con pequeños defectos estéticos, si no, están a un precio bastante similar. Nada, o sea, estas me costaron menos de la mitad de lo que cuestan unas Icefly. Y la
la bota está perfecta, o sea, me va a durar todavía yo creo que un año, porque está todavía muy firme y está hecha para aguantar triples y dobles, y pues yo todavía hago sencillos y me falta un rato para los dobles. Me ha gustado muchísimo, tiene una capa muy gruesa de pintura, quiero enseñarles, aquí le di un picotazo con mis cuchillas, que en un momento hablaremos de ellas, le di un picotazazo y pueden ver que hay aquí como 3 milímetros de pintura. Bueno, no, 3 milímetros no, deben ser como al menos 1 milímetro de pintura, pero esto es una capa súper gruesa de pintura, y esto ayuda muchísimo porque cuando empiezas a hacer desplantes, pues qué pasa, que la pintura se revienta, pero si se fijan, aquí estoy llegando apenas como a la segunda, tal vez tercera capa de pintura que tienen estos patines, y todavía se ven bastante blanquitos, pues tienen algunos picotazos y algunas marquitas de cosas, pero realmente se encuentran en un estado primoroso para el tiempo que llevo con ellos, que es más de un año, ¿no? Y la verdad me ayudó muchísimo poderlos pedir por internet. Voy a ponerles el link de la tienda de este chavo aquí abajo para que se den una vuelta. La verdad es que los patines de la marca Rydell son fabulosos. Lo único es que pues no tantas grandes estrellas del patinaje los usan. Ahorita la mayoría usa EDEA o usan Jackson. He visto Jackson, he visto marcas más caras. Pero Resport, por supuesto, Resport también es muy popular, que es casi lo mismo que EDEA. Y estos Rydell solo los usa, creo que Elena Radionova y algunos otros patinadores. Y entiendo que no sean tan populares por eso, porque no los usan tanto, pero es una marca que maneja un montón de medidas de anchos del patín que hace que sea muy cómodo. A mí estos jamás, ni siquiera cuando eran nuevos, me incomodaron tanto, ni la mitad de lo que me incomodaban los Jacksons. O sea, sí es normal que los patines nuevos te lastimen y te duelan, y les hice un video sobre cómo aflojarlos, entonces si les lastiman, chéquenlo. Pero realmente nunca se sintieron tan incómodos porque estaban hechos de verdad a la medida de mi pie. Han aguantado muchísimo, todavía están en muy buen estado y todavía espero patinar con ellos un año más. Son mis bebés, mis tesoros adorados. Ahora vamos a hablar de la cuchilla. Estas cuchillas son de marca Paramount, que tampoco se consigue aquí en la Ciudad de México ni en México. Las mandé pedir directamente de Estados Unidos en una tienda que se llama Figure Skating Store. Y aproveché una promoción de Viernes Negro que tenía como un 10 o 15% de descuento. Paramount es una marca que hace cuchillas de fibra de carbón. ¿Esto qué significa? Que las cuchillas duran muchísimo más. Por ejemplo, yo estoy afilando cada 3 meses aproximadamente, porque el filo me dura muchísimo gracias a esta cuestión de la fibra de carbón. Entonces, cuando tú tienes que afilar menos una cuchilla, pues te dura mucho más tiempo. Paramount lo que hace son como réplicas de la forma de otras cuchillas. Por ejemplo, estas son C9, que es una copia de las John Wilson Pattern 99. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen aproximadamente la misma forma, si no se ven parecidas en lo físico, ¿no? Porque Paramount tiene esto tiene muchos colores, tiene esta como que se parece más a las cuchillas que son marca Ultima, las Matrix Ultima, que también son de colores, que también tienen como que estas dobles capas. Sin embargo, no sé si las últimas duren tanto. Estas me han durado muchísimo. O sea, estamos hablando de que en un año las he afilado 4 o 5 veces. Y me han durado muchísimo. Me han ayudado mucho a avanzar. Se me han acomodado muy bien. Les digo, me han durado muchísimo. Estas son las cuchillas que usan Javier Fernández y que usa esta chica. Como dos competidores famosos las usan. Salen en la mitad o menos de la mitad que salen las cuchillas originales, o sea, las Pattern 99 están como en $600 o $700, estas están en $325. Por el excelente precio que manejan y por la cantidad de tiempo que les pueden durar, yo se las recomiendo muchísimo. Además que tienen colores bien bonitos, bien padres, que la verdad están muy cool. O sea, a veces nos dejamos llevar de cuáles son los patines y
cuchillas que usan los famosos, pero pues no se olviden de que el patinador es el que hace al patinador, no lo que usa, y pues hay equipo muy bueno por precios mucho más accesibles, porque yo la verdad no soy fan de DEA, y les voy a decir por qué, porque son patines que están hechos para durar una temporada, no les van a durar mucho tiempo, y sí requieren una inversión grande de dinero, y no sé, puede que no hagan tal diferencia en su patinaje. Lo mismo con las cuchillas, entonces yo hace tiempo estaba asesorando a una niña con su selección de patines y le comenté de que mira, hay estas otras marcas, o sea, hay esta otra vida y estas otras cosas y la posibilidad de pedir las cosas por internet, a menos de que nos quiten el tratado de libre comercio, ¿verdad? Es buenísima, ¿no? Es algo que nos da oportunidad de probar otras cosas. Aquí como que se populariza una marca y todos usan esa misma marca, pero si se meten un poquito a explorar van a encontrar cosas que a lo mejor están mejor para su tipo de pie, para su tipo de patinaje. Yo creo que yo ya me casé con Rydell y que no voy a cambiar de marca. Y este video no está patrocinado ni nada por el estilo, pero me gusta mucho esta marca. Es una calidad muy buena de botas que la verdad yo no le vi a Jackson, y la diferencia en precios no es mucha. Antes Jackson era una bota que era muy durable y mucho más barata. En la actualidad pues ya no es tan barata y pues ya tampoco es tan durable. Entonces, chequen bien a qué le van a invertir, porque aunque sea lo más popular, no necesariamente es lo mejor ni lo más recomendable para ustedes. Entonces, yo les recomiendo totalmente la marca Rydell y las cuchillas Paramount, porque a final de cuentas no solo fue que yo ahorré a la hora de comprarlos, sino que estoy ahorrando a la hora de que todavía no tengo que cambiar de botas, de que estas cuchillas me van a durar mucho porque no tengo que afilarlas tan seguido, y así. Entonces, chequen estas otras opciones gracias al internet. Si tienen dudas, ya saben, me pueden mandar un mensajito. Ahí van a encontrar un montón de opciones que no existen en México y que de verdad les pueden ayudar. Igual, a lo mejor, si tienen chance de darse una vuelta a una tienda en Estados Unidos, van a encontrar esas marcas, se las van a poder medir y van a poder decir, no, pues yo quiero esta otra. Realmente hay muchas opciones y no se queden con las ganas de explorarlas y saber cuáles son, porque a veces se van a encontrar con cosas muy buenas, mucho más baratas, que simplemente no usa Evgenia Medvedeva. Yo les recomendaría que si van a comprar nuevos patines, investiguen, chequen, tómense su tiempo. A veces les va a tomar un mes decidir sus nuevos patines, no pasa nada, pueden un mes más con sus viejas botas, un mes más con patines de renta, no los va a matar. Pero si compran unos buenos patines y se deciden bien y les ayudan, eso sí, les va a durar muchísimo más tiempo y les va a ayudar mucho a patinar mejor. Entonces, pues hasta aquí llega lo que tiene que ver con mi equipo. Les voy a dejar los links de donde compré todo esto y aquí abajito, porque de verdad que yo 100% lo recomiendo. Ah, no les dije, pero Rydell tiene muchas formas de bota que son para pies más delgaditos o más gruesos. Los más delgaditos son doble A, los más gruesos creo que llegan hasta la D. Yo compré estos patines de horma B y me quedan perfectos, no me lastiman para nada. Entonces, si ustedes tienen el pie más chonchito, más gruesecito, estos son más recomendables que no se den, que son para pie flaquísimo y sin pie plano. Entonces, pues chequen otras marcas, no se queden con la cosquillita, porque podrían encontrar verdaderos tesoros por ahí. Esto ha sido todo por el día de hoy, espero que les haya gustado. No se les olvide suscribirse, seguirnos en nuestras redes sociales, porque ahí estamos constantemente posteando noticias y fotos, ilustraciones y cositas bonitas que encontramos por ahí. Yo les mando un gran beso y como siempre les deseo muy felices patinadas. Nos vemos en el siguiente video. ¡Mua! Si te gustó este video y quieres aprender más sobre el mundo del patinaje, no te olvides de suscribirte. Ah, y déjame en los comentarios cualquier duda que tengas sobre este fabuloso mundo de hielo. Te mando un beso.